Hola, ¿qué tal amigos? Espero y estén bien. Aquí trayéndoles este video de Minecraft. En esta ocasión estamos o vamos a jugar un mapa que acabo de descargar. Este mapa se trata de sobrevivir oleadas y pues me llama la atención, la verdad. Ya tenía tiempo que quería jugar un mapa de este estilo y pues acabo de encontrar un mapa. En la descripción lo voy a dejar y pues comenzamos. Primeramente también les quiero decir que si, por ejemplo, llego a pasar todas las oleadas, que creo que son como unas 20 oleadas, y las llego a pasar, pues lo que voy a hacer es subirlas en pedazos, o sea, en partes. Y me imagino que si son como 20 oleadas, que es lo que creo, van a ser como unos 3 capítulos, 2 capítulos. No quiero hacerlas tan largos también porque no quiero aburrir. Aparte de que no me gusta subir capítulos tan largos, entonces vamos a comenzar. Para esto ya había leído más o menos lo que son estas reglas. Ya de aquí para abajo ya no crucé, solo quise leer estas primeras reglas para... Pues para darles un resumen breve de lo que es esto y no tardarme tanto. Entonces, dice que las reglas dice que no rompamos y no pongamos bloques y que la arena es como dinero. Entonces abrimos este bloque, este cofre y nos van a dar 5 de arena y nos van a dar pues manzanas y unas pequeñas flores así. Pues bien guys, ¿no? No sé qué. Entonces aquí dice que gracias por descargar el mapa, que están haciendo otro, que me divierte, que no muera. Aquí dicen los creadores, que esto sí los voy a decir, que es Alex65 Segura, de Willy Sorry, Noah 21111999. Y pues aquí dice que cuando muera no guarde, o sea que me salga del juego y que lo vuelva a poner. Entonces pues vamos a hacer caso. Vamos cayendo, wow, qué buena caída, wow. De verdad está muy bonito. Este mapa, la verdad, tiene una pinta increíble. Entonces, bueno, aquí armaduras. Dice, compra tu armadura para protegerte. Muy bien. Arena. You must kill the zombies they are invading you. Tú mata a todos los zombies que nos están invadiendo. Antes, ve y explora todas las tiendas, que es importante. Ok, tenemos que explorar todas las tiendas. Aquí compra tu primer ítem. Ok, weapons, son armas. Luego dice, there are food, aquí hay comida, pociones, comida, encantamientos. Ok, tenemos 5 de arena. Y como aquí dice que aquí compré mi primer ítem, entonces vamos a ir, que son los weapons, son las armas. El juego me va un poco raro, ¿eh? Aquí sé que, a ver, ok. Que compré pues mi espada de Iron. ¿Por qué va tan feo el juego? No sé por qué. Ok, aquí. Iron Sword, o sea, espada de hierro. 2, 3, 4, 5. 5. Ok, tenemos nuestra espada de hierro. Y vamos. Vamos a empezar esto porque ya llevo 2 minutos, casi 3 minutos de pinche introducción y no quiero aburrirlos. El mapa, la verdad, tiene una pinta increíble. Tiene cositas que me gustan. Ok, wow. Esto se ve muy bien detallado. Wow, qué bonito, ¿eh? Qué bonito lugar. Bueno, vamos a ver qué dice este árbol. Ok. Más o menos le entendí que si sueltan hojitas, semillitas, las puedo hacer crecer con huesos y así. When you kill, mata a todos los zombies, ya que tú hayas acabado, presiona el botón para empezar el nivel 1. Ya que termines, presiona de nuevo el botón para abrir la puerta. No sé qué puerta vamos a abrir, aquí es nivel 1, nivel 2, ok. A ver, aquí qué hay. Oh, son iguales niveles, nivel rojo, ay, qué pinche intenso se ve ese nivel rojo. ¡Verga! Déjame paz, pendeja. Ok, nivel 21, son 21 niveles, me equivoqué por uno. Ok, vamos a empezar esto. Ay, no mames, no mames, no mames. Ok, me la van a pelar, es nivel 1, porque chingados, no tengas miedo, güey. Ay, ahí viene el chaparro. Es que ese güey me da miedo, ese güey me da miedo. Ese güey me da miedo, ese güey me da miedo. Es que el chiquito, la verga, güey, no mames, güey. Me pegó. Ay, pendejo, por andarme sacando los mocos. Ah, no sé qué. Bueno, ¿tú qué, pinche puerco? Órale, también por meterse. Ok, a ver, nivel 1. Se cerró la... Ah, se cerró la puerta, entonces por eso dice, presiona de nuevo. Amigo, ¿qué pedo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Take your money. Ah, Dios mío, mira aquí, aquí tengo para dinerito, dinerito, dinerito fácil.
Ok, a ver, vamos. Tres, son tres de arena. Ah, el pito. Me voy a meter rato. Ay, ay, soy mi marica y corro. No mames, volvieron a salir, güey. ¿Qué pedo con eso? No mames, no mames. Está perro esto. No, no, vale. No mames, güey. Qué pendejada hago. Está más difícil que pinche que la puta zombies, güey. La verga, güey, la verga. A ver, esperen un momento, que acabo de escuchar. ¿Cómo que está más difícil el Minecraft que el Call of Duty? A ver, explícame, cabrón. Ya pues, ya. Ya. No sé qué. Ahí está, ¿qué le costaba decir eso, Brayitan? ¿Qué le costaba decir eso? Sí, está bien, pues. Ya no vuelvo a cometer esos errores, chiquillo. Está bien. Es una mamada eso. Ok, a ver, vamos a... Ahora sí, vamos a comprar algo, ya tenemos... Ah, mi recompensa, cierto. Ok, ya tenemos 6. Vamos a ver qué pedotl. ¿Qué pedotl? Weapons. No, ¿sabes qué? Voy por una armadura. Ok, a ver. Ajá, el casco, pechera, 12, 12. Chinga tu madre. 4, ok. 2, 3, 4. Dame mi casco, puta. ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó mi casco? Güey, mi casco. Yo lo vi volar, se lo juro. Ah, ya lo vi, ahí está. Ok, ya tenemos nuestro casco, que bien chingón. Pues vamos a ver qué pedo. Nivel 3, nivel 3. ¡Ay! Salió un pinche arquero de mierda. Me caga tanto que me cagan esos. En serio. Te vamos a dar la vuelta matan a perro. La vuelta al árbol, mira. Guachando una pinche 360 matada y no mames, no es cierto. Me acabo de caer al agua, acabo de caer al agua. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 minutos, Dios mío, ¿por qué pasa tan rápido esto? Dios, entonces van a ser más capítulos, chavos. Bueno, aquí los voy a dejar, ya sé que son solo son 3 niveles, pero pues es que no me gusta subir videos tan largos. No me gusta subir videos a mayor de 10 minutos y pues... No, no quiero. Entonces, espero les haya gustado este video, ya saben, dejar su like favorito, compártelo con tu mamá, con tu perro, con tu amigo, con quien quieras, cabrón. Pero ayúdame a que este video llegue a más jugadores y sepan lo que estoy haciendo en este mapa. Hasta luego.